Dani, la televisión ha sido sin duda alguna el medio de masas más importante que ha existido. Frente a ella hemos asistido a los hitos más reconocibles del mundo contemporáneo. A través de su pantalla, el periodismo ha cumplido su ineludible labor. Los hechos han llegado a nuestros hogares y nos ha brindado una idea de lo que ocurre en este planeta. Los nominados a Mejor Trabajo de Televisión Profesional son... Categoría Profesional. Mejor Trabajo de Televisión. Nominados: Pandilla del Deporte, Andrés Felipe Velázquez Echeverri, Telecafé Noticias. La Niña que Quiere Conocer el Mar, Carlos Aguirre, Telecafé Noticias. Problemática del Puente Olivares, Carolina Hurtado Salazar y Juan Diego Arango, TVA Noticias. Patrimonio Travel, Daniel Alberto Betancur, Telecafé. Voces que Rompen Barreras, John Jairo Montoya Gómez, Davián Andrés Gaviria Duque y Manolo Cardona y Sasa. Mañanas, Eje de Telecafé. Y el ganador a Mejor Trabajo de Televisión Profesional es... Voces que rompen barreras, emitido por el canal Telecafé. Llamamos al escenario a Davián Andrés Gaviria Duque, Manolo Cardona Isaza y John Jairo Montoya Gómez. El premio lo entrega nuestra querida Mariana. Para mí es una alegría hoy estar rodeado de mis colegas, de mi familia, de mi señora madre, mi querido tío. Señor director, se lo dedico. Gracias, señorito. Es suyo. No, pero usted me ha enseñado de que los límites no existen. Gracias. A la administración municipal. También a la oficina de prensa. No me lo esperaba. Son 20 años que llevo trabajando. 20 años caminando a través del periodismo, donde resaltamos que los límites no existen. También se lo dedico a Juan Mari Martínez, mi maestro, ese símbolo de la radio, ese símbolo del periodismo. Muchas gracias, Juan. La verdad no lo esperaba, también a mis colegas, Manolo Cardona, a mi camarógrafo Damián, gracias, qué buen trabajo, muchachos. Felicitaciones. Ese es un trabajo muy bonito que realizamos en la comuna de San José, donde un grupo de teatro conformado por personas con discapacidad visual hacen este trabajo maravilloso, hacer el teatro de enaltecer lo que sucede en nuestro país. La verdad, tengo ese corazón en mis manos. Pero la verdad, muchachos, gracias a ustedes por todo ese apoyo. Al canal Telecafé, se lo dedico también a mis compañeros de trabajo del programa Mañana Segue. Y orgullo. Y algo bonito, los límites solo están en nuestra mente, pero nunca en nuestros corazones. Muchas gracias y a todos los colegas. Gracias. Entre los 5 trabajos propuestos en la modalidad de televisión, el jurado otorgó el premio a Voces que Rompen Barreras. Se trata de un esfuerzo periodístico de interés público y óptima realización técnica, con un inmenso sentido social, calidez
y respeto por los personajes. Se logra que los televidentes puedan conocer de primera mano a una población con discapacidad, no propiamente por sus dificultades, sino justamente por sus capacidades. Sebastián, usted está hablando de capacidades y John Jairo acaba de decir que las limitaciones definitivamente solo están en la mente. Yo quiero que vean el siguiente video para que me entiendan mejor de qué hablo. Los más capaces. 20 años de servicio informativo en favor de la población con discapacidad. Un reconocimiento a John Jairo Montoya Gómez. Y así nos encontramos en el sitio de trabajo donde yo redacto las notas periódicas, donde también hago la llamada a buscar esas historias de vida de la población con algún tipo de discapacidad. La querendona, trasnochadora y morena fue anfitriona de un gran evento deportivo a nivel nacional, como fue las Olimpiadas Especiales de la Esperanza Fides Eje Cafetero 2022. Hola queridos televidentes, hoy nuestra sesión de los más capaces se ha desplazado hacia la Corporación Alberto Arango Restrepo Ceder. Un cordial saludo para ustedes queridos televidentes y hoy los hemos desplazado hacia las canchas auxiliares de Palo Grande aquí en la ciudad de Manizales, donde hoy conoceremos un deporte muy particular. Y tiene que ver el voleibol sentado. Un abrazo, que yo no venía, me voy a trabajar. ¡Chao! Y es que este es el escenario propicio en el que la Alcaldía de Manizales quiere celebrar los 20 años de los más capaces y por eso John Jairo Montoya, hoy en el Premio Nacional de Periodismo Orlando Sierra Hernández, se te hace entrega de este reconocimiento. Esperamos que el legado de tener un espacio informativo para la población con discapacidad perdure para siempre. Vamos a leer la resolución número 1398, por medio de la cual se hace un reconocimiento a John Jairo Montoya Gómez, quien ha impregnado de vitalidad la manera de informar en Manizales y con su trayectoria y liderazgo al frente de los más capaces, se convierte en ejemplo de constancia, fortaleza y decisión. El alcalde de Manizales, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, y considerando que la fortaleza para dejar atrás los obstáculos es la que permite alcanzar grandes logros y marcar la diferencia en distintos escenarios, tanto del ámbito personal como profesional, que el oficio de comunicar requiere de una dedicación única, que genere confianza y establezca lazos sólidos con audiencias exigentes, y es solo con un genuino compromiso como se marca la diferencia. Que luego de 2 décadas de entrega, John Jairo Montoya Gómez y su equipo, los más capaces, han contribuido al desarrollo de Manizales y han elevado la capacidad crítica de los ciudadanos, quienes hoy entienden el periodismo, no como un ejercicio de poder, sino como una legítima prueba de transparencia y de objetividad, que ha quedado claro en estos 20 años que los límites solo pueden ser clasificables en palabras, dado que los hechos dieron paso a lo que algunos podrán llegar a calificar como imposible. Por ende, la Administración Municipal otorga este reconocimiento a John Jairo Montoya Gómez por su aporte a la construcción de ciudad y su admirable lucha en pos de los ideales, que en mérito de lo expuesto resuelve, artículo primero, otorgar el escudo de Manizales en su categoría de comendador a John Jairo Montoya Gómez. Artículo segundo, hacer este reconocimiento público en la ciudad de Manizales y entregar su resolución correspondiente. Comuníquese y cúmplase, dado en Manizales a los 19 días del mes de diciembre de 2023, firma Carlos Mario Marrín Correa. Gracias, Jairito, muy emocionante y merecido este reconocimiento, solamente para ti. Ha llegado el momento
Otro aplauso para Jairito.